La NASA presentó su nuevo robot humanoide capaz de enfrentar la gravedad para desarrollar tareas que a los humanos se les dificultan en el espacio. Con una altura de 1,88 m y un peso de 136 kilogramos, el robot humanoide Valkyrie de la NASA es una figura imponente, propulsado eléctricamente en el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas. El robot está diseñado para operar en entornos desagradados o dañados diseñados por humanos como áreas afectadas por desastres naturales. Este dispositivo en el espacio podría manejar tareas extrañas o riesgosas como limpiar paneles solares o inspeccionar equipos que funcionan mal afuera de una nave espacial para que los astronautas puedan priorizar la exploración y el descubrimiento.